encontraremos los coches abandonados que se encuentran dispersos por todo el mapa de Los Santos. Estamos en la zona, estacionamos mi super ultra mega grúa, que la verdad, o sea, está súper genial, ¿no? Está bastante, bastante bien, diría yo. Y ahora tenemos el radar. Recuerden, eso es bastante importante. Una vez el radar haga... No, así no. No, la verdad es que cuando el radar haga pe, 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 en ese momento habremos encontrado un vehículo. Vamos a probar. Estará por aquí arriba. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ey! ¿Qué, todo? ¿Qué es toda esa gente? ¿Qué? ¿What? ¿En qué momento llegaron? ¡Ey! 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 ¿Vienen también a buscar el vehículo oculto? No me lo puedo creer. Al parecer tenemos contrincantes. ¡Oh! ¿Por aquí? A ver, vamos a bajarnos. Ya, ya se fueron. Creo que eran todos. Perfecto. He entrado al interior de la fábrica para ver si de pura casualidad el auto se encontraba aquí adentro, pero no, no hay ninguna señal, no hay ningún rastro, pues sí, simplemente no hay nada que digas no, el auto está por aquí, muy raro, muy raro. Ey, espera un momento, está empezando a sonar. Vamos a ver, ok, por aquí se acerca, está sonando un poco más fuerte ya más débil, ok. A ver, voy a intentar subir por aquí. ¡Oh! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Ahí está! Me he caído de la emoción, aquí está pitando sumamente fuerte, vean esto. Hemos encontrado el primer vehículo oculto en GTA V. Vamos a bajar por aquí. Vamos a ir por nuestra grúa. Tengo la grúa bajo el cincho, pero tengo una pregunta. ¿Cómo voy a sacar el auto de ahí? Vamos, 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 Franklin. Tú puedes, Franklin. Vamos, Franklin, vamos, vamos, sí. Lo tenemos, creo que sí. He logrado sacar el vehículo. Wow, fue un gran, gran trabajo eso. Ahora vamos conduciendo en nuestro super ultra mega camión, bueno, nuestra grúa gigantesca, con un nuevo vehículo que ahora mismo vamos a ir a arreglarlo. Y esto aún no termina. Esto aún no termina, chicos. Tenemos que ir a encontrar un montón, así que en este momento denle like a este video. Ahí está, viene con nosotros. Denle like para una tercera parte. Wow, voy a tener que ir con mucho cuidado con este auto. Bueno, la verdad es que parece un chicharrón quemado. Listo, hemos llegado. Metemos el auto y ahí, ahí está Juan. ¡Ey, Juan! ¡Perfecto! Desenganchamos, cerramos por ahí, estacionamos la grúa. Y bueno, hay que decirle a Juan que nos lo arregle sumamente pro, ¿no? Ahí, échale una pulidita, un poquito de salivita y con eso queda, ¿eh? Bueno, espero. Vamos a hacernos un poco para acá para esperar a que lo reparen. En 3, 2, 1. ¡Woo! Me acaban de entregar el primer auto. Vean esto. No lo puedo creer. El auto abandonado se ha convertido en esta belleza. Así que en este momento, si sabes cuál es, coméntalo de verdad. Eso estaría sumamente genial. Y vean esto. O sea, es increíble. Es demasiado increíble. Y bueno, esto aún no termina. ¿Qué les parece si vamos por los demás? Así es, el siguiente vehículo se encuentra por la playa. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no puede ser! ¡Franklin, agárrate! ¡Cucha! Para que vean. El siguiente vehículo se encuentra justamente por la playa, así que vamos a llegar más o menos a la ubicación donde nos dijeron. Vamos a sacarnos el radar y vamos a ver qué tan cierto es eso. Que era justamente por aquí. Aquí está, miren, era justamente en esta parte de aquí. Ahora es momento de buscar el siguiente auto. Uf, esto va a estar complicado, ¿eh? Vamos a ver. No está pitando para absolutamente nada. Detrás de estas piedras podría ser, ¿eh? Hay que ir muy, muy, muy atentos. Este lugar, no, nada. ¡Ey! Comienza a pitar un poco. Ok. Suerte. No, ya dejó de pitar. Me estoy alejando entonces. A ver. Por aquí sigue sin pitar. Por aquí es donde estaba pitando más fuerte. Ok, está sonando cada vez más fuerte. ¿Dónde está? Está sonando sumamente fuerte. Ok, ya dejó de sonar un poco. A ver, ¿dónde podría ser? Se está incrementando la señal. Se está incrementando. ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean esto! Aquí está el auto. ¿Qué es? ¿Una Jeep? ¿No, verdad? Ok, vamos a sacarla y arreglarla ahora mismo. ¡Wow! Ahí está, vamos a hacer la prueba. Dime que sí, por favor. Y ahí está, lo tenemos. Nuevo auto con nosotros. Vean esto. ¿Saben qué auto es? Coméntenlo ahora mismo. Llegamos, lo guardamos y vamos a ver qué tal queda. Ahí está, se ha cerrado la puerta. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo tenemos! Vean el segundo.
segundo auto que hemos encontrado totalmente oculto en mi GTA 5. Y bueno, si le das like, probablemente tú lo llegues a encontrar. Porque recuerden que sin esta herramienta es imposible encontrar estos autos. Estoy emocionado por saber cuáles dos más me esperan ahora mismo. Sin más que decir, vamos a apresurarnos y vamos a ir a encontrar estas bellezas. La tercera locación es justamente allá al fondo, en el faro de GTA 5, y más o menos por ahí. Entonces nos vamos a acercar, vamos a ver qué tal nos va, a ver si corremos con suerte, como en los dos anteriores vehículos, que la verdad, la suerte el día de hoy está de nuestro lado. Vamos a estacionar justamente nuestro auto por aquí. Uy, aquí va a estar complicado encontrarlo, supuestamente está muy, muy enterrado. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Estoy preparado con mi dispositivo para encontrar vehículos ocultos, y bueno, vamos a intentarlo. A ver, está pitando, tengo suerte, tengo suerte. A ver, me voy a subir por aquí, tal vez está en el segundo piso. No, aquí ya no está pitando, qué rayos. Vamos a ver nuevamente, a ver. Oh, aquí está sonando, pero ¿por qué no sonó antes? Está sonando más fuerte, más fuerte. ¿Dónde está? A ver, aquí ya no suena tan fuerte, aquí sí, aquí. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡No manches! ¿Cómo no lo vi? ¡Wow! Pero ¿cómo se lo comió la casa? Vean esto, o sea, la casa fue construida arriba de este auto. ¡Qué locura, qué locura, señora! ¡No manches, señora! ¡Es mío, cuate, es mío, ¿Quieres problemas? ¡Tómala! ¡Yo llegué primero! ¡A mí me dicen Toribio! Digo, me dicen Listina. ¡Pum! ¡Tómala! ¡Ándale! ¿Quieres más? ¿Quieres más de eso? Tengo mucho, tengo mucho. Señor, levántese, por favor. Yo en este momento voy a atravesar esta pequeña valla por ahí. Voy a atravesar las lechugas también. ¡Oh, no manches! Y voy a enganchar el vehículo. ¡Oh, lo tenemos! ¡Ahí está! ¡No, no manches! ¡Las calabazas! Ahora hay que manejar tranquilamente, cuidadosamente, hasta llegar... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya lo dejé! Hasta llegar a los Santos Custom. ¡Golpe avisa, golpe avisa! ¡Oh, no manches! Listo. Yo avisé, la verdad, que golpe avisa, pero nadie me hizo caso. Ahí está, lo dejamos en la parte adentro. Y ahora nada más, hay que esperar un poquito. Ahí está, cerraron. Hay que esperar un poquito para que nos dé en 3, 2, 1. ¡Wow! Vean esto, vean el auto abandonado que acabamos de encontrar. Es sumamente hermoso. ¿Saben qué auto es? Deben de comentar absolutamente todos los nombres. Wow, ya tengo mis favoritas, espero que tú también. Pero wow, ese se ve bastante épico, ¿no? Pero esto aún no termina, y eso es lo mejor. Tenemos que ir a encontrar un vehículo bastante padre, así que ¡vámonos! Vamos llegando al siguiente punto, que es justamente por aquí, en esta tipo parada, donde puedes llegar a descansar y todo. Pues sí, aquí efectivamente se encuentra el siguiente vehículo. Y de hecho la razón que he llegado aquí, porque no sé si ustedes sabían, pero eso es como un tipo parquecito donde la gente viene a caminar. Hay este árbol que tiene un hueco aquí por el medio, pasas por aquí y increíble, ¿no? ¡Oh! Sí, está empezando a sonar. Están sonando más fuerte, más fuerte. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya bajó la intensidad. No es ese, es un tronco. No puede ser, está justamente por aquí, pero no lo veo. Está pitando aquí muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Aquí ya no pita tanto. Vamos a acercarnos detrás de este arbusto. Puede haber... ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vean esto! ¡Qué suerte! ¡Qué bueno que me traje mi grúa! Así que lo voy a enganchar ahora mismo y vamos a hacer esto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo has enganchado! ¡Woohoo! ¡Sí! ¿Saben qué auto es antes de repararlo? Bueno, coméntenlo ahora mismo. ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¡Tenemos el vehículo! Y esto está demasiado cool. ¡Abren la compuerta! ¡Ya sabían que veníamos! ¡Lo metemos por ahí! ¡Pa, pa, 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 para, para de emoción! ¡Que llegó Franklin! ¡Han cerrado la puerta! ¡Estamos a nada! ¡Vamos a esperar! ¡Eso se va a poner bueno! ¡Wow! ¡Vean esto! Tenemos el auto, ¿están listos para verlo? Vamos a ver esta locura que está aquí. Ok, está justamente por ahí, dos elementos, dos policías. Aquí está el auto con el cual va a ser transportado los vehículos. Oh, una Jeep. Los tipos tienen con qué cubrirse. Ok, entonces tenemos que entrar con mucho cuidado. Oh, wow. Espera un segundo, solo un montón. Nada más en esta vuelta van como 10 que veo. Ok. Aquí está el auto, vean. Ok, perfecto, no se alcanza a ver muy bien. Se ve como blanco, pero está todo oxidado. Y acá tenemos otro tipo, otra grúa que iba a bajar. ¿What? Iba a bajar ese, pero este se ve totalmente
este nuevo. Ok, ok, bien, bien, bien. ¿Hay más seguridad por acá? Creo que no, ¿eh? Creo que estamos listos para entrar. El problema, que en cuanto yo entre ahí, se van a activar las 5 estrellas, ya que es un cementerio de aviones y un cementerio de autos. Entonces esto totalmente va a activar las alarmas en un 3x2. Voy a entrar lo más rápido posible, voy a intentar hacer este trabajo muy rápido. ¿Vieron eso? Simplemente me acerqué y ya se encendieron las alertas. Ya se encendieron las alertas. Pero bueno, vamos a enfrentar a todos esos tipos, a toda la policía, a conseguir este vehículo. Ya lo hemos hecho antes, no va a ser un problema para nosotros. Tenemos que jugarnos de la vida. Está a la mitad, no puede ser, ¿eh? Ok, ¿qué? 3 estrellas en este momento, tengo que moverme más rápido. Tengo que moverme mucho más rápido. ¡Hola! Aquí hay un lugar para un camerino. Perfecto, podría utilizar esa rampa para salir de aquí. Bien, 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 bien. ¡Oh! ¿Cómo te llamas, eh? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Franklin. Nada que ver, nada que ver. Pero bueno, presentándonos, la amabilidad en todo. A ver, ahora, 3 estrellas. Están llegando los helicópteros. ¿Pero vieron eso? Me lo abatí en 3, 2, 1. ¡Pum! ¡Ah, rayos! No le di, No le di, pero miren, vengo sumamente preparado con una super minigun. ¿Eres tú? ¿Eres tú, Pepe? ¡No, Pepe! No, la verdad es que no lo conocía, el gran Pepe. ¿Dónde está la gente? ¡Oh! ¡Listo! ¡Perfecto! Queda más gente por aquí. ¡Excelente! Son tipos que trabajan en este lugar. No sé por qué quieren acabar conmigo, la verdad. En vez de que se enfrenten a la policía, estaría mucho mejor. Pero bueno, yo hago mi trabajo y voy por mi auto. Miren la cantidad de autos abandonados que hay aquí. Es totalmente una locura esto. Es tu fin, helicóptero. Y vamos. También es tu fin por aquí, baby. Tómala. ¡Pum! Tómala, señor Rosquilla. ¡Wow! Aquí arreglan carros y de todo, ¿eh? Ya tengo 2 impactos en la pierna. Mucho cuidado, la policía está subiendo por la parte trasera. Vamos, ¡oh! ¡Me he caído! ¡Me caí! ¿Cómo crees? Ahí está, derribamos esto. Creo que ya no hay nadie. Voy a intentar subir al contenedor para agarrar el vehículo. ¡Wow! ¡Pero qué locura es todo esto! Saltamos 4 series. Les dije, se iba a activar por completo esto. Aquí hay un tipo, ¿eh? ¡Adiós! Dijo, le voy a llegar al Tito Franklin. Pero no, hermano, nadie se mete con el Tito Franklin. ¿Está despejada la zona? Claro, creo que sí. Derribamos esto. ¡Come on! ¡Vamos, baby! ¿Por acá tenemos otro? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Woohoo! Déjenme subo. Ahí viene la poli. ¡Rápido, rápido, rápido! Entramos, estamos dentro del vehículo. ¡Salimos y vámonos! Oigan, oigan, está haciendo muchas bonitas, auxilio. Ha llegado el SWAT 4 estrellas en este momento. ¡Oh! No puedo conducir un vehículo, ¿qué me pasa? Y vamos a usar esta rampa. Recuerden que les dije, bueno, vamos a usarla en 3, 2, 1. ¡Vamos! ¿Eso es todo? Oye, creo que me ha atorado. No. ¿Por dónde voy a salir? Tiene que existir un lugar. Ya lo tengo el lugar. Voy a salir justamente por aquí. Se abren las compuertas. Salimos. Están todas las unidades justamente aquí conmigo. Vámonos, vámonos. Alcanzo a salir, Alcanzo a salir. 4 estrellas en ese momento. Que no cunda el pánico. Tengo todo bajo control. Y el auto, ahora sí, es un auto abandonado. Está todo dañado, completamente oxidado. Llegamos, llegamos. Las estrellas están parpadeando. He entrado. Reparar vehículo. Y ahora voy a salir. Y supuestamente ya no debería tener patrullas. Crucen los dedos. Crucen los dedos. Y salimos en 3, 2, 1, ¡ahora! Ahí está, vamos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Miren nada más la belleza que trae! Vamos a ir por aquí, derechito, súper rápido. Voy a hacerme como alguien normal, ¿no? Algo tranquilo, voy a ver que no haya nadie. Ya vimos, pero... quién sabe, ¿no? Quién sabe, tal vez están escondidos. Ok, ok, no hay nadie, eso me agrada. Voy con lo sospechoso, voy con lo sospechoso. Se me quedó viendo el tipo. Seguramente están observando, ¿no? A ver, no hay nadie en la casa, eso está buenísimo. Y por aquí no hay nadie. Me voy de reversa tranquilamente. Okidoki, bro. Okidoki, me engancho. ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Un carro! ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Ey! De seguro vive aquí, Me voy a bajar, voy a ver qué está pasando. Y déjenme acabo con ese helicóptero sin que se dé cuenta. ¿Qué onda? Sí, acabé con él. Ok. ¡Vean esto! ¡No puede ser! Está totalmente destruido. Bueno, el interior está bastante bien, la verdad, está aceptable. ¡Tome! A ver si así se cae. ¡Oh! Voló un pedazo hasta acá. Ok, el interior está bien. Ok, ¿saben qué vehículo es? A ver, ahora sí se las pongo complicadas, ¿no? Hay un carro. Creo que han de estar informando, Creo que han de estar informando. Me voy a bajar por aquí. Voy a dejar mi grúa por ahí. ¡Oh! ¿Qué onda?
Buenas tardes, ¿qué tal, compañero? ¿Correspondencia? ¿Hola? Puedo entrar a la casa, amigos. ¿Puedo entrar a la casa? Creo que no hay nadie. ¿Es el mejor momento entonces para llevarnos el vehículo? Sí, no hay nadie. A ver, por acá. Ok. Vámonos. Perfecto, es mi momento, Es mi momento. Es momento de retirarnos de aquí. ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡What! ¡Ey! ¿Qué onda? ¡What, bro! ¿Se dieron cuenta? ¿Cuántos son? ¡Asómate! ¡Adiós, baby! No. Que no reviente ningún tanque. No, le han hablado a la policía. Es mi momento de ponerme super, ultra, mega profesional. Y aquí tenemos... ¡Madre mía! ¡No te metes con el tito Franklin! ¿Por qué te reviento? ¡Pum! Tómale, hermano, te voy a dejar vivo. No puedo dejar sin cosas, ¿sabes? Ahí te va. No manches, ¿cuánta gente llegó a esto? Me tengo que ir de aquí. 2 estrellas, traigo el... No voy a decir el nombre, Ustedes díganme allá abajito. No puede ser. Llegaron esos autos, se viene la policía. Y ahora sí, le piso, hermano. Y ahorita falta que me voltee con todo y el auto. Está ponchado. No puede ser, está súper dañado. Pero bueno, ahorita lo voy a arreglar, va a quedar súper perfecto. Yo por aquí, tranquilito, ya sé exactamente dónde voy a arreglar el vehículo. Así que atentos. Ábrete. Vamos saliendo. ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, wow! Sin palabras. ¿Recuerdan cómo estaba antes? Bro, no. Wow. Allá al fondo está el lugar al cual vamos a conseguir el vehículo número 1. Que la verdad es que no sé cuál vaya a ser. Así que estoy demasiado emocionado por descubrir cuál es. Y espero que sea fácil conseguirlo, ¿no? Porque me habló un cliente, me dijo: ¡Ey, guapo! Me dijo: ¡Ey, Franklin! ¿Puedes venir a recuperar el auto? ¿Qué pasa, crack? Ya llegué. ¡Vámonos! Perfecto, hemos llegado. Vean esto, ¿no? Nos llamamos Bookstar. Perfecto. Quien quiera, contráteme, por favor. Vean este servicio increíble. El señor ya me va a decir dónde se encuentra el auto. Bueno, te sigo, hermano. Bueno, sígueme. No sé muy bien qué vaya a pasar, pero yo voy a seguir por aquí en lo que el señor viene. Sí, ahí viene, vean esto. Él viene a su paso, ¿no? Y vean el montón de autos abandonados que hay por aquí. Debe estar cerca el nuestro. Tampoco. Bueno, tendré que pasar del lado de este avión para ver si de pura casualidad por ahí se encuentra el vehículo. Vamos a pasar por aquí. No, negativo. Probablemente por acá. Vamos a ir. A ver, ¿y dónde quedó el señor? ¡Señor! A ver, vamos a seguir buscando por aquí. No hay nada, qué extraño, ¿no? Espera, ahí viene el señor, ahí viene. Señor, ya lo encontré, perfecto. Y bueno, vamos a sacarlo de aquí. Vean nada más esto. ¡Wow! Esto es increíble, está muy... Pero muy dañado, ¿no? Diría yo. Vaya, ¿cómo llegó este auto a este punto? Comenten ahora mismo el nombre. ¡Ay, no puede ser! No tiene defensa. Ahora, el trabajo del guapo Franklin es sacarlo justamente de aquí. Y obviamente necesitamos nuestra grúa. Creo que la mejor manera de sacarlo es justamente por acá atrás, diría yo. Vamos a ver. Por favor, dime que sí. ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Wow! ¡Lo dañado que está! ¡No manches! Dale like si a ti te gustaría en la vida real tener un auto de esos. La verdad es que yo sí. A mí sí me gustaría tener uno. Realmente me gustaría tener uno. Sería algo demasiado pecho, diría yo. Y bueno, en este momento vamos a llevar a repararlo para ver cómo queda, ¿no? Porque, digo, pobrecito, ¿no? Pobrecito auto. ¿Alguien dijo reparar auto? Claro que sí. ¿Sí prenderá? Vamos a ver, escuchen. Uy, anda un poco mal, ¿eh? Creo que le hace falta agua al motor. No es cierto, es broma. Los motores no llevan agua. No manches, mi carro ya no prende. Nos abre la puerta y vamos a darle 3, 2, 1. ¡Pum! Lo sacamos de aquí. ¡Wow! ¡Wow! Diría yo. Increíble. Vean nada más esto, amigos. Estoy muy feliz. Y por cierto, se andan preguntando: oye, Edgar, ¿lo vas a dejar aquí? No, lo van a llevar a mi casa. Yo sigo con mi trabajo y ahorita vamos a ver absolutamente todos en mi casa. Vamos llegando al siguiente lugar. Vamos a ver si por aquí era supuestamente... Sí, ¿eh? No puede ser. ¿Qué le pasó? ¡No! Ah, era este.
Bueno, oh, no manches, vean el motor. Bueno, ¿cómo? Quisiera saber cómo llegó a este punto esta camioneta. Bueno, vamos a agarrarla en este momento. Recuerden comentar el nombre justamente debajo de este video. Y bueno, vamos a llevarla a que la reparen. Alguien pidió una grúa super pro. Alguien pidió el servicio de grúa más pro de la historia. ¿Sí o no? Ahí está, lo hemos sacado. ¡Wow! Tremendo el daño, en verdad. ¡Uf! Creo que sí se voltearon, vean esto, la parte de arriba está totalmente aplastada. Y según mi experiencia como asegurador de autos profesional, la camioneta sufrió un pequeño choque. Y ahora es momento de arreglar esto. Vamos a ver si de pura casualidad prende. Vamos a ver, dime que sí. Oh, sí, prendió. Vamos a entrar, claro que sí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué tal quedó, vamos a ver. Vamos a ver. Vean nada más la camioneta, la trocona, diría mi abuelo. Está bastante épica, ¿no? Vean esto, eso se verita. Que todo el mundo se suscriba ahora mismo, porque qué calidad de vehículos realmente. Esto no puede parar, tenemos que ir por más. Recuerden, van a llevar mi camioneta a mi casa, no pasa nada. Tenemos que seguir con nuestro trabajo. ¡Oh! Una sodita, claro que sí. Algo fresco, gluc, gluc, gluc. Estamos listos, gente, porque me han avisado que la siguiente ubicación del siguiente vehículo está en este lugar un poco abandonado, que es una ciudad como donde viven algunas personas que probablemente nos podríamos meter en peligro. Pero bueno, vamos a entrar aquí a la villa, ¿no? Vamos a entrar a la villa, vamos a ver qué hay. Wow, qué extraño, qué extraño, pero aquí supuestamente hay un vehículo. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Pues no me he encontrado nada, la verdad. O sea, hay un montón de cosas, pero realmente no me he encontrado nada. Ahorita en este momento voy a bajar aquí como a este callejón, bueno, a este pequeño arroyo. Vean esto, trae un montón de basura. Vamos a seguir caminando, a ver si de pura casualidad vemos algo. Pues una bolsa, un cono, me lo voy a llevar, me hace falta uno. Vean esto, unas llantas, también me las voy a llevar para mi grúa. Ya me hacía falta un asiento, también me lo voy a llevar. Aquí tenemos un auto abandonado, tenemos una bicicleta. Aquí está, wow. Pero ni siquiera se ve, o sea, está demasiado pequeño, pero ¿cómo llegó esto aquí, eh? Ahora el trabajo va a ser sacarlo de ahí. ¿Cómo lo voy a sacar? Espero que no se vaya a venir alguien contra mí, ¿eh? Yo nada más vengo a hacer mi trabajo, gente. Permisito, ahí estamos. Perfecto. Nadie me hizo nada y eso es demasiado bueno. Bajamos gancho, bajamos, bajamos, bajamos. Ay, 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 ay. Ahí está. ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Es que la verdad no estaba tan pesado tampoco. Voy a pasar por aquí al lado de su combi, señora. No, señora, tranquila, tranquila. ¡Ah! ¿Qué rayos? ¿Qué me pasa? Soy el mejor conductor del mundo. ¡Pepe! ¡Ya llegué! ¡Vean esto! Ya me estaba esperando el gran Pepillo. ¡Listo! Vamos a ver si prende. ¡Sí! ¡Sí prende! ¡Pepinillo! ¡Ya llegando! ¡Ábreme la puerta! ¡Estamos listos! ¡Vamos a reparar el vehículo! ¡3, 2, 1! ¡Pum! ¡Salimos del taller! ¡El auto se ha reparado! ¡Y vámonos! ¡Vean nada más esto! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡No manches! ¡No manches! Ese lo tiene mi abuela. Tranquilos, chicos, tranquilos. Vean nada más, es la bestia rodante del GTA V. Dicen que este auto nunca ha visto unas luces traseras. ¿Saben ese chiste o nada más yo, que estoy tan viejito ya? Vámonos por ahí, la dejamos. Recuerden que me lo van a llevar a mi casa. Ahora sí seguimos con nuestro trabajo, porque esto aún no termina. Pues resulta que el próximo vehículo está muy cerca, en un lugar donde tienen material, algo así, me comentaron. Entonces yo recuerdo que por aquí había un lugar algo relacionado. Oh, rayos, no vi la banqueta. Lo siento, juntemos, lo siento. Simplemente voy a dar vuelta, no pasa nada. Vean nada más esto, o sea, supuestamente aquí está, y tienen una rampa gigante que me está dando ganas de saltarla. Vamos a ver por dónde podría estar. Oh, ya lo vi, ya lo vi. Oh no, tiene esta máquina justamente encima de él. ¿Cómo lo vamos a sacar? Uf. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo? ¡Oh, no lo puedo ver! Me duele el corazón. Hay un montón de autos abandonados aquí, ¿eh? Esto es como... creo que es como un lugar de autopartes, ¿no? La verdad es que yo creo que trajeron ese auto para vender partes o algo así. Entonces en este momento vamos a sacarlo y vamos a hacer la acrobacia más épica, que es saltar por esa rampa. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Qué dije? Un poquito de reversa. La tenemos. Lo hemos sacado. Y bueno, vamos a probar esta rampa. A ver qué tal nos va, chicos. Deseenme suerte. ¡Eh! ¿Qué onda? ¿What? Tranquilos. Vean la acrobacia, ¿no? Va a salir muy bien. 3, 2, 1.
¡Vámonos! ¡No, el carro! Rayos, creo que nunca debía haber hecho esto. Oh, ¡Pedrito, he llegado, Pedrito! ¡Vean esto! Lo ponemos justamente por aquí y vamos a arreglarlo. ¡Claro que sí, me interesa repararlo! ¡Listo! Y salimos de una vez con auto nuevo. ¡Miren nada más! Esta locura. Esto aún no termina, chicos. Esto aún no termina. Tenemos que ir por algo aún mucho más épico. Y de hecho, ahorita ya van a venir por esos dos autos. Estamos en otra parte de la ciudad, completamente muy lejos de donde estábamos. Y supuestamente en este lugar donde venden partes de reparaciones, supuestamente el vehículo debería estar por aquí. Vamos a ver qué tan cierto es. Me estaciono en esta parte y voy a hacer unas preguntas, ¿no? Buenas tardes, disculpen, ¿han visto, señor, ha visto algún vehículo extravagante por aquí? Disculpe, disculpe, ¿ha visto? ¡Oh! Señor, ¿sí había? ¡Oh, señor! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oh, ¿dónde están las escaleras? ¡Oh, ahí está el auto! ¡Ya lo vi! ¡Perfecto! ¿Fue usted, verdad? ¡Tómala! ¡Pato al agua! ¡Oh, no, Franklin! ¡Oh, wow! ¡Vean el daño! Si ustedes quieren encontrar estos vehículos, recuerden suscribirse al canal para que obtengan las ubicaciones exactas. Y wow, este auto me encanta, ¿eh? Este auto se me hace muy, muy bonito. Recuerden comentar el nombre. ¿Pero qué le pasó? ¡Ay, perdió todas las puertas! Tenemos que repararlo para verlo totalmente renovado. Y vamos a ver qué tal queda. Nos enganchamos al vehículo. ¡Claro que sí! Lo sacamos de aquí. Ahora sí, con cuidado, ¿eh, chicos? No vayamos a caer al agua. ¡Ahí salgo! ¡Ahí salgo! Vamos ahora sí a repararlo. Vamos llegando aquí con mi amigo El Pelos, le dice, ¿no? ¡Oh, oh! Pelos, ya llegué. Te he traído un auto. ¿Dónde está? Ay, qué bueno que el auto funciona. Lo metemos por aquí y vamos a ver. Vamos a ver qué tal queda. Recuerden comentar el nombre ahora mismo. Uf, lo reparamos. Salimos del lugar y ¡wow! Está como nuevo. ¡Wow! ¡Qué bonito auto! Creo que la casa está justamente ahí. ¡Wow! ¡Qué nervios! Si quiero ver el auto, va a estar bastante dañado. Pero bueno, ese es el trabajo, recuperarlo. Vamos a ir por aquí. ¡No hay nadie! ¡Yes! No hay nadie. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Ahora me voy a estacionar por aquí. Voy a darle vuelta. El auto debe estar ahí atrás, lo más probable. Así que, tan, tan, tan. Ahora, esta es la buena. Esta es la buena. Vamos a ir. ¡Mira alguien! ¡Mira alguien! ¡Mira alguien! ¡Corre, Frankie! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Creo que no me vieron, creo que no me vieron, creo que no me vieron, no puede ser, no puede ser. ¿El auto dónde está? Debe estar detrás de la casa. Ok, estoy escuchando que alguien se está yendo. ¡Perfecto, perfecto! No sé por qué se habrá ido, pero bueno, está bien. Ve que hay alguien dentro de la casa y vamos a ver ese auto que está abandonado. Debe ser justamente aquí. Me pongo en primera persona y el auto no puede ser, no. ¿Saben cuál auto es? ¿Saben cuál auto es? Porque yo no. Y miren nada más. No puede ser. Está todo oxidado. Está todo maltratado. No, no lo puedo ver así. O sea, vamos a ver el interior. No lo puedo creer esto. Bueno, por adentro está bien. Creo que es rescatable, ¿no? Por afuera sí está un poco oxidado. Veo que hay que hacer un poco de trabajo. Lo más probable es que esté ponchado. Sí, está ponchado. Le falta el capó. Está un poco chocado por enfrente. ¡Wow! ¡Qué locura! Y aquí hay más autos, o sea, lo bueno es que no lo encontré así, porque imagínense eso. Pero bueno, vamos a ver si enciende, vamos a ver, vamos a ver. No funciona, está tirando humo, solamente prenden las luces, está tirando humo. Pero lo bueno es que traigo una solución y yo les dije que lo iba a necesitar, la grúa. Ahora vamos a ver, vamos a sacarlo de esta parte. Creo que arreglándolo va a quedar súper genial. Aquí hemos dejado... ¡Oh! ¡No robaron la grúa! ¡No! ¡No puede ser! ¿Quién habrá sido? Tendré que pedir una, esperen. Todo bajo control, tengo justamente aquí la grúa. Vamos a ver de qué manera puedo subir a este pequeño bebecito, este pequeño auto que ha sido abandonado en esta casa. Bueno, la verdad es que se lo robaron, ¿no? Y por eso es que lo estamos recuperando. ¡Oh! ¿Sí lo agarré? Ahora simplemente lo subo tranquilamente. Perfecto, y vamos a ver. ¡Ah! ¡Sí se puede! Vamos a irnos tranquilamente. Creo que no hay nadie en casa, la persona que había venido se fue. Eso está estupendo, voy a subir un poco más el vehículo. Creo que eso es todo, creo que eso es todo. Pero bueno, tenemos el vehículo con nosotros. No puede ser, por fin. Después de eso, he llegado a Los Santos Customs.
gracias. El viaje fue súper largo. ¡Vean el auto! Está todo oxidado. Reparamos el vehículo. ¡Oh, wow! ¡Qué bonito se ve! Ahora, lo importante, ¿no? Lo importante es, pues, modificarlo. ¡Wow! ¡Vean esto! ¿Recuerdan el auto que tomamos? Pues bueno, este es el auto una vez ya modificado. ¡Wow! ¿Saben qué vehículo es? Coméntenlo aquí abajo. No me lo puedo creer, o sea, está súper genial. El lugar el que estamos buscando es justamente debajo de esta torre. Vamos a darle un poquito más para acá. Nos acercamos un poco. Nos estacionamos en esta área. Y sí, justamente ahí donde se ven un montón de árboles, ahí está el vehículo. Bro. Uno, dos, ya no se alcanza a ver. Tres, por ahí, creo que está durmiendo. Algo así, ¿no? ¿Qué está haciendo? Cuatro, cinco, ok, ok. Esa zona está descubierta, no hay nada. Podría entrar por ahí, infiltrarme. O entrar por esta área, por la parte de atrás, tararán, por aquí bajar, subirme a ese edificio, acabar con ellos. Y aquí estoy viendo el auto, ¿saben qué auto es? Coméntenlo justamente ahorita. Vamos a ver quién es el primero en atinarle. Creo que puedo entrar, creo que puedo entrar. Estamos en la zona perfecta y lancemos el dron. ¡Vámonos! ¡Wow! Me encanta este sistema de vigilancia sumamente avanzado. Estamos en posición, estamos en posición. Ahí había un tipo, lo recuerdo perfectamente. Ya no está. Dos. Ok, creo que hay como cuatro o cinco personas nada más. El tener árboles nos dificulta muchísimo la visibilidad. Voy a saltar ese risco, voy a entrar y vamos a conseguir el vehículo. ¡Vámonos! ¡Wow! Ahora sí, nos subimos a la troquita. Así que acá, miren nada más, de reversa, baby. ¡Vámonos! ¡YOLO! ¡Ahora! ¡Nada nos detiene! ¡Vamos sumamente rápido! ¡Posición estratégica! Así frena, ¿no? Así frena. Nos preparamos para la acción, hermano. ¡No me pite! ¡No me pite! Ahora sí, para dormirlos, ¿no? Para dormirlos, que no se den cuenta que alguien está entrando. Y ahora los despisto, me voy por esta área. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Me han visto! ¡Me han visto! ¡Me han visto! ¡Oh! ¡Mayday! 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 ¡Ojito! 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 ¡Oh! ¡Impactos! ¡Impactos! ¡Impacto! ¡Repito! 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 Están llegando los mismos de la colonia. Los pandilleros a acabar conmigo. Pero bueno, me estoy acercando. Acabo de crear una distracción masiva. Y ahora me voy por aquí. Los del techo, los del techo. Que no se nos olvide. No veo nada. Las hojas tapan toda la visibilidad. Pero bueno, nos hemos preparado para este momento toda la vida. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, no sé dónde me están dando. No puede ser. La policía está llegando a la zona. Están mamadísimos. Oh, wow. Ahora, en el techo, en el techo, en el techo. Perfecto. Y creo que quedaba otro caminando por aquí. Lo tengo, es mío, es mío. Wow. El auto está todo oxidado, no sé si funcione. Espero que sí, por favor. Voy a intentar subir, voy a intentar subir, voy a intentar subir. Vamos, vamos, la policía está llegando. Tienen rodeada la casa, hermanos. La casa está rodeada. El último. Hasta la vista. Y la policía está aquí. La policía está justamente debajo de mí. No puedo creérmelo. ¿Qué acabo de hacer? Lo bueno es que vengo sumamente preparado. ¡Pum! Ahora sí. ¿Quién se quería meter con el Tito for the win? A ver, hermano, piénsalo dos veces, ¿eh? Piénsalo dos veces. Bajamos por esta zona. ¿Vieron ese super salto? Y ahora, ¿dónde está la poli? Ahí está. ¡Oh! Casi, ¿eh? Vamos a ver si se mueve el vehículo. Por favor, por favor, que se mueva. ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Sí! Vamos a ver, por favor, que nos atiendan. Bien. Arreglémoslo y vámonos. En 3, 2, 1. ¡Wow! Salimos de aquí. ¡Qué hermoso auto! ¡Wow! ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo traemos en carreritas o qué onda? ¡Wow! Esto empezará a pitar al momento que nos vayamos acercando donde supuestamente podría estar el auto. Voy a estar viendo a ver si veo algún rastro, a ver si puedo alcanzar a ver algo simplemente así a la vista. Y también iré demasiado atento a mi dispositivo por si suena. ¡Uf! Ahí es, ahí va a estar el auto. Así que pues nada, vamos a seguir caminando, vamos a ver qué nos encontramos por este lugar. ¡Ey, esperen! Esto está pitando cada vez más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Y aquí está. Hemos encontrado el primer vehículo oculto en GTA V. ¿Qué auto será?
¿Y una Raptor? Oh, sí, esto va a estar muy épico. Dejen, voy por mi grúa lo más rápido posible. Bajamos el gancho, intentamos enganchar y sí, lo tenemos. ¡Ahí está! ¡Wow! ¡No puede ser! Hemos encontrado el primer auto oculto en GTA V. Vean esto, está completamente en mal estado. Pero ¿saben algo? El Tito Edgar, con compañía del Tito Franklin, obviamente lo dejaremos lo más cool posible. Hemos llegado a los Santos Customs más cercanos. Metemos el auto ahora mismo, desenganchamos y ahora sí viene lo bueno. Dejamos que lo reparen. Vamos a esperar 3 segundos. 3, 2, 1, ¡fum! ¡Wow! ¡Man! ¡Nada más como la dejaron! Le podremos poner absolutamente todo para que se vea lo más pro posible. Creo que si no sería absolutamente ningún problema. Y la vamos a dejar como la mejor camioneta de la historia. Hemos arreglado la camioneta que encontramos y vean nada más esto. Vean nada más cómo ha quedado. Y es la primera. Es la primer camioneta. Obviamente la voy a estacionar justamente por aquí. La vamos a poner en este lugar. La vamos a dejar aquí guardadita. Aún nos quedan más vehículos secretos que encontrar el día de hoy. Hemos llegado a la siguiente locación donde buscaremos nuestro auto oculto, que supuestamente es por aquí. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Ok, tengo aquí mi medidor. Vamos a ir con mucho cuidado. Vamos a ir observando la zona. En cualquier lugar podría estar el auto. No se escucha nada, o sea, no está haciendo ningún ruido. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando por aquí. Aquí están los baños. Ok, pero lo que yo estoy buscando es un auto y hasta el momento... ¿Cómo? ¿Qué, ¿en qué momento pasó esto? No puede ser, un auto incendiándose y yo buscando un auto abandonado, increíble. Bueno, voy a seguir observando por aquí. Vamos a seguir... ¡Oh, qué onda! ¡Esperen! ¡Mi grúa! ¡Ah, sí! ¡Mi grúa está bien! ¡Ah, qué bueno! Ahora seguimos con la búsqueda del auto. ¡Oh! ¡Empieza a sonar! ¡Empieza a sonar! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! No, aquí ya dejó de sonar. Debería ser por aquí tal vez. No, tampoco. A ver, vamos a ver. Aquí, de plano, ya no está sonando para absolutamente nada, ¿eh? Creo que era un poco más hacia acá abajo. Vamos a seguir caminando. Aquí se incrementa un poco más la fuerza, ¿eh? Aquí se está escuchando más fuerte. ¿Será este? No, este no. No se escucha tan fuerte como el anterior. ¿Será este? No, tampoco se escucha tan fuerte. Ok, pero el ruido sigue. ¿Dónde está? ¡Oh, aquí está! ¡Vean esto! ¡Aquí el ruido está sumamente fuerte! ¡Wow! ¡Vean esto! ¿Será posible llevárnoslo así totalmente abandonado, totalmente quemado? ¿Qué auto es? Coméntenlo ahora mismo. Obviamente no es un bocho. ¿Cómo creen que quede una vez arreglado? Creo que va a quedar sumamente hermoso. Ahí está, lo tenemos. ¡Claro que sí! Lo hemos conseguido. Está completamente atado a la grúa. ¿Tienen neumáticos? ¡No! ¡No tiene una llanta! Bueno, va a llegar un poco rayado a los Santos Cobstone, pero no hay de otra, me lo tengo que llevar porque es mi segundo auto oculto. ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Se derrapa un montón porque no tiene llanta y ahora un tipo se ha enojado, ¿no? Déjenme bajo a golpearlo. ¡Me las vas a pagar, brother! ¡Me la... ¡Mira! ¡No, Franklin! ¡No era la planta! ¡Oh, tómala! ¡Oh, qué onda! ¡Vean eso! He acabado con el tipo para que aprenda a no meterse con el Tito Franklin. ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, qué onda! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Franklin! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guapo pasando! ¡Guapo pasando! ¡Abran campo! ¡Abran cancha! ¡Sí, yo soy el guapo! Oh, rayos, esto va a ser más difícil de meterlo aquí a los Santos Custom. Pero, a ver, vamos a intentarlo nuevamente. Es que como le falta una llanta, o sea, está muy complicado. Ahí va, ahí vamos. Ay, no puede ser. Esto se está poniendo un poquito complicado. Pero creo que sí lo puedo meter, ¿eh? Creo que sí lo puedo meter aquí a los Santos Custom. Vamos, ahí está. ¡Woohoo! Lo dejamos, bajamos el gancho. Ahí está, el auto ha quedado dentro. Y bueno, vamos a esperar a que se baje la cortinilla para que mi primo César lo arregle y lo deje como nuevo. Resulta que lo han cambiado porque necesitan tratamiento más especial. Pues bueno, vamos a esperar un momento y... vamos a ver cómo lo dejan. ¡Fum! Estamos dentro del vehículo y vean nada más esto. ¿Cómo lo han dejado? Es increíble. No hace falta modificarle absolutamente nada. Lo sacamos de este lugar. Ahí está. Tenemos un super deportivo con nosotros que fue encontrado totalmente gratis dentro del juego de GTA V. Vean esto. Ahí está el kit. Se quema acá y el auto deportivo. Así es. Estamos en la zona y ahora
Es momento de buscar el siguiente vehículo. Bueno, déjame mi grúa por allá. Sigo buscando el vehículo. A ver si de pura casualidad veo algo. ¡Esperen! ¡Pepe! ¡No es cierto! ¡Soy yo! ¡Se la creyeron! ¡Lero, lero! ¡Cantilero! Perdónenme, me emociono, ¿no? ¡No manches! ¡No está pitando nada! A ver, por acá, no. Bueno, voy a tener que regresar a donde está mi auto. ¡Ey, esperen eso! ¡Eso es una pieza de un auto, ¿no? ¡Ey, esperen! Esto cada vez está sonando más y más y más. ¡Oh, aquí está algo! Eso solamente es el cofre, ¿no? Suena, pero no tan fuerte. A ver, vamos a acercarnos un poco más. Podría estar debajo de toda esta tierra. Por aquí, por los extremos. No, no se escucha. Me tengo que subir a algún lugar alto para poder ver si hay algo. A ver, desde aquí. Bueno, no está tan alto desde aquí, pero no puedo ver nada aún. Voy a acercarme por esta orilla a ver si de pura casualidad llega a pitar más fuerte. ¡Oh, sí! ¡Esperen un segundo! ¡Está pitando mucho más fuerte! ¡Oh! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Puede ser, gente! ¡Aquí puede estar el auto oculto! Díganme que sí, me voy a acercar mucho más. Sí, no manches, es este. Esto va a ser sumamente emocionante una vez logremos sacarlo de ese lugar. Vaya, pero qué lugar tan oculto, ¿no? Diría yo, o sea, esto para encontrarlo sin el radar que tengo yo. Porque sin el radar nunca los podrías encontrar. O sea, sería imposible. Vamos a intentarlo. Sí, no puede ser. Hemos obtenido el vehículo. Es que estoy demasiado emocionado. ¿Qué auto es? Coméntalo ahora mismo, lo hemos conseguido. Vaya lugar, miren nada más que está ahí, mis primeros dos autos con este, el tercero. Y ya saben, vamos a meterlo de reversa y vamos a ver que lo modifiquen. Ahí está, mi primo César se la sabe, desenganchamos el vehículo. Vamos a ver qué tal queda. Nos movemos un poquito, claro que sí. Nos bajamos de esto y que cierren las compuertas. Vamos a esperar un segundo. ¡Wow! ¡Vean esto! Vamos a sacarlo justamente de este lugar. Y lo que estamos viendo es demasiado increíble y es totalmente mío por encontrarlo en GTA 5, vean esto. Aquí lo tenemos. Esto aún no termina, lo voy a estacionar justamente aquí. Aquí lo voy a dejar estacionado. Y vamos a conseguir otro vehículo ahora mismo. Vean los vehículos ocultos que he encontrado el día de hoy. Pero bueno, aún faltan. Al parecer aún más. Gente, estamos llegando aquí al lugar donde me han solicitado. Bueno, donde me dijeron. Dijeron que podría estar en estas tres montañas de tierra. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Voy a dejar mi auto justamente por aquí. Espero que no me lo vayan a robar, ¿eh? Ok, aquí no hay señales de ruido. Vaya fábrica, ¿eh? Vaya fábrica. No, no detecta prácticamente nada. No hay ningún ruido. Totalmente calmado. Ahora me falta otra montaña, que es justamente esta. Vamos a ver si aquí de pura casualidad podría estar el vehículo. No, no hay sonido tampoco. Vamos a darle una vuelta para descartar cualquier probabilidad. No, sigue sin escucharse prácticamente nada. Nos queda la última montaña de arena. Probablemente el auto se encuentre aquí. Y eso va a ser lo más épico de la historia. Suscríbete ahora mismo para encontrarlo y tengamos demasiada suerte. A ver, estamos en la segunda. Y no está pitando. Ok, voy a intentar subir un poco más hacia acá arriba. ¡Eh! ¡Esperen! ¡Comienza a pitar! Ok, cada vez es más fuerte el sonido. No veo nada. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ahí está el auto oculto! Y no manches, está completamente deshecho. ¿Qué auto es este? Coméntenlo ahora mismo. ¿Qué les parece que si este video llega a 30.000 likes, subimos la segunda parte de buscando autos ocultos y abandonados en GTA 5? Dejen voy con mi grúa. Ahora, ¿cómo vamos a sacar esto? ¡Ahí está! ¡Qué fósil! ¡Wow! Oigan, debería intentar sacarlo con una pala o algo así, ¿no creen? Creo que sería muy buena maniobra e intentar a ver si podríamos sacarlo así o solamente con una grúa se puede. Es de averiguarlo. Hemos llegado al lugar. Dime que ahí siguen mis autos. Sí, afirmativo. Ahí siguen mis tres autos. Y ahora se agregará otro más al garage el día de hoy. Vamos a meterlo justamente como todos. Ahí estamos, desenganchamos. Dejamos dentro para que lo reparen, para que hagan su magia. Y ahora sí, nos ponemos justamente por aquí. Ahí está, se está bajando el telón. Y vamos a esperar nada más y nada menos que unos segundos. Estoy dentro del auto. Vean esto.
Es demasiado épico. ¿Recuerdan cómo está? Totalmente quemado, totalmente deshecho. Pues bueno, ahora mismo lo tenemos junto con sus otros tres hermanos, así es. Espero te haya encantado esta película. Y hablando de películas, te recomiendo este video donde juego como Rápidos y Furiosos 10 en GTA V.